No, a verdade é que pouco a pouco vais normalizando todo, vámoslo asumindo, non sei, na, a verdade é que parece que ben. Xa foi tamén a escola infantil os dous anos anteriores e nunca pasou nada, está. Parece que está bastante. Quizá a experiencia del año previo, el sí que había ido a guardería, pues bueno, hace que haya un pouco máis de tranquilidad. Tamén é verdade que ahora son el único grupo que non está vacunado, entonces pues tamén hai ese cierto grado de incertidumbre respecto de que quizá ahora son los máis vulnerables. No, pues los grupos burbuja, no juntarnos con otras clases, respetar estrictamente los horarios de entrada y de salida. Y bueno, estos niños pequeños aquí no necesitan mascarilla obligatoria, así que en principio poco más. Yo pienso que la gente está más tranquila en regla general. Lo que pasa es que, sobre todo cuando es el primer año, siempre tienes miedo ya por lo neno. Esta situación desde luego no ayuda a tranquilizar más. O ambiente. Porque ya está todo como más controlado, ya estamos vacunados, o sea que esperamos que vaya todo muy bien. A ver, al principio pues nos daba un poco de miedo, imagino como a todos, pero bueno, que ahora da tranquilidad y como yo ya tengo conocidos aquí en el colegio, sé que lo cumplen bastante bien, la verdad. Los demás, yo creo que sí, y yo también, aunque algunas personas se secan la mascarilla en mi clase. ¿Qué clase vas? ¿Cuántos años estés? Tres. ¿Era tu primera vez, no, Cole? Sí. ¡Caray, qué mayor, Ancho! En el patio todo es con distancias, es bastante aburrido, pero nos dejan jugar mucho. En clase está bastante bien con las mesas separadas a un metro o así. Y seguimos haciendo lo mismo que los anteriores años, solo que con distancia y mascarilla y nada más. Un niño, solo uno, que dio positivo. De hecho, yo estuve en cuarentena muchísimo tiempo.